Hola, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy vais a ver una camiseta nueva que nos ha entrado de algodón 100%, pantalón también súper cómodo de algodón 100% con gomita, prendas de red que van muy bien para llevar así como complemento, que han llegado dos modelos nuevos, ¿qué más? Así, otras dos prendas también en talla grande, de viscosa, súper fresquitas para el verano. Y por último, os enseñaré una parka que está de outlet, porque solo nos queda una. Y está un poquito más económica. Y para las que os gusta el chachareo, al final del vídeo comentaremos un poquito sobre el tema de las mudanzas dedicado a Rosa, que el otro día me dio esta idea. Y bueno, pues haremos ahí una pequeña pincelada porque sé que a muchas os gusta un poquillo así de conversación. Pues venga, soy Nuria, os hablo desde Barcelona, desde el barrio de Horta, y si os gusta alguna prenda y no podéis venir a vernos hasta la tienda, pues os dejaré luego abajo en descripción el teléfono para que nos mandéis captura de lo que os gusta junto a las medidas y así os buscamos la talla que mejor os sienta. Pues venga, vamos a empezar. Camisetita nueva de algodón 100%, hecha aquí en Barcelona, mirad qué mono el entredós. Esta es dibujada, o sea, es pintada. Enseñamos una semana pasada que era bordada. Esta es muy mona también, pero es pintada. Lleva, pues eso, también detallito en la manga. Estas camisetas son muy monas porque aunque son sport, pues se ven con detalles y arreglan un pelín. De precio esta saldría 39,90. Os las voy a ir poniendo aquí, porque de esta hay colorido, y haremos luego un conjuntito también. Tenéis el verde caqui, el color arena, que también está muy mono. Aquí ahora os diré las medidas, que ahí tengo la chuleta. El color salmón o coral, más bien salmón sería este. Coral es más el que llevo yo. Y aquí detrás mío la tengo en blanca, ¿vale? Os digo las medidas, se fabrica desde la M hasta la SSG. La más pequeñita haría de pecho 94 y de cadera 100. Y la más grande de pecho haría 110 y de cadera 116. Tened en cuenta, las que queréis un poquito más grande, que estas camisetitas siempre se ceden un poco porque son de algodón y al llevarlas ellas solas se van cediendo, ¿vale? ¿Con qué la combinaría? Con este pantalón, que es de algodón, con bolsillitos. Tiene el ancho de abajo, sería así, lo podéis llevar o recogido, que queda un poquito más tobillero, o bien lo soltáis y pantalón normal. Sería como el que llevo yo, ¿veis? Es así, con goma, en plan cómodo. Y, no sé si se me ve, el bajo queda así. No se me ve mucho, a ver si lo hago para que veáis el largo del pantalón, o sea, cómo es el abajo el ancho. Vale, bueno, ya os pasaré en el blog, he puesto foto de los colores para que lo veáis puesto, que sea la chica con el puesto. Mirad, tenéis el negro, el blanco, que también es muy mono, el arena, que lo tengo yo aquí detrás, y el que llevo yo, que es vaquero, pero finito, ¿vale? Es como una sarga finita. Este se fabrica hasta la doble XL. La lástima es que no son muy grandes. La doble XL será una 44 o 46, como mucho, ¿vale? Sigo buscando pantalones así anchitos que da en talla. Ay, el precio. Ah, mira, tengo aquí las medidas para que las veáis. Y el precio veo que no lo hemos marcado, pero en el post está, que ahí sí que lo hemos puesto. No os lo quiero decir mal. Bueno, luego en el post lo podéis ver, que os dejaré el enlace. Sé que no es muy caro, me parece que eran 30 y algo, una cosa así. De cintura, el más pequeñito haría 88 y de cadera 96. Y la talla más grande de cintura nos haría 100. Y de cadera 106, teniendo en cuenta que también, aunque os quede un poquito más justo si necesitáis grande, esto se cede casi un centímetro o más. Vamos a montar el conjuntito, lo vamos a montar, mira, con la cruda mismo. Bueno, puede ser con la cruda, puede ser con la coral, la verdad es que puede ser con todas. A ver, que me lo mire, porque me he preparado el pantalón en verde y nos va a complementar con todas. Las dejo aquí, no sé si se ven. Y le pondremos el pantalón y los complementos para que veáis que queda muy mono. Y para que os dé ideas por si tenéis en casa algún pantalón caqui o lo que sea y queráis combinar. Mira, le vamos a poner, aunque sea con esta mismo. Le pondría gargantilla en este color, que a ver, os la voy a enseñar con este fondo para que así la veáis. Es una gargantilla como en un tono malva, lleva una lunita, ¿vale? Y sale a 7,90. La pondremos aquí porque como este lleva así también unos malvas, nos va con las tres, ¿eh? Nos va también con la caqui y con la coral. ¿Vale? Mira, la voy a poner aquí. Vamos a hacerlo así, con el caqui.
Entonces, le pondría este pañuelito, que es muy suave, de los de 7,50, pero no sé por qué han salido algunos en liso mucho más suaves de lo habitual. ¿Vale? Lo vamos a hacer todo al verde, que también queda muy mono. Luego ya os digo, podéis combinarlo con los otros pantalones. Este sale 7,50. Y luego le pondría este bolsito, que es muy chulo, que también nos han llegado ahora en colores. Si lo veréis en la web, sale a 18,90. Me pongo la medida para que os hagáis una idea, teniendo en cuenta que yo soy pequeña. Me gusta este bolsito porque es con cremallera y hay muchos de estos que son sin cremallera. Y yo creo que es mejor llevarlo con cremallera. Mirad qué chulo queda así. Y le pondría el pantaloncito en verde, que es otra gama un poquito más clara, y ya nos queda bien. ¿Vale? Sería así y así, y con su bolsito verde. Y lo mismo nos serviría también para esta, también nos queda bien, incluso para la coral, que queda muy mono también. Y con el arena, con la blanca o el arena también, ¿veis? La blanca también lleva detallitos en verde. O sea que es, el verde es como muy combinable si tenéis por casa, que sepáis que os va a ir con todas. Vale, otra camiseta también de esta marca sería la que yo llevo, que es la del botoncito, que hace Canalé. Me gusta mucho por la manga, que muchas queríais mangas de estas, que son por aquí y en verano puedes hacer así un poquito más para arriba. Me gustan porque cuando hay el aire acondicionado aquí en manga corta tenemos frío, entonces estas mangas nos van muy bien. Pero estas mangas solo están ahora y ya se nos están acabando. Luego ya todas serán manga corta. Así que si queréis esta manga, aprovechar ahora. Han llegado otra vez en blanco, en el coral que llevo yo, y alguna verde también nos queda de la anterior repetición que tuvimos. Salen a 34,90 y se hacen hasta la SSG, pero este modelo concretamente ha salido un pelín más justo. Yo la llevo con este pañuelito, ¿vale? Que sería el mismo que este, que es de los de 7,50 y lleva como unas margaritas así desiguales. Y nada, no me he hecho ningún nudo en especial, me lo he hecho un nudito y así un poco para un lado. ¿Qué más? Las prendas que os decía de Red, que son muy monas. Ha llegado el ponchito, que ya lo tuvimos el año pasado. Este queda muy chulo, o bien para llevar con un lencero, como he puesto aquí, este de New Orange, que ahora os lo enseñaré destapado. Este lencero es bastante larguito, es 100% algodón y sale... este está gratis. Bueno, también está en el post, también lo veréis, que es que lo he cogido así al vuelo y no le he puesto el precio. En el post sí que saldrá con el precio. Y los colores, ¿vale? Las tallas sé que va desde la M hasta la SSG. Y el ponchito sale a 16,90 y ahora mismo está blanco y el arena. Vuelve a llegar en colores también, ¿eh? Este no nos ha dado tiempo ni de enseñarlo casi, ya se han vendido. Esto queda muy chulo, o bien con lencero o bien encima de un vestido que luego lo tengo preparado para enseñároslo, ¿vale? Que queda muy mono. ¿Qué le pondría de complementos a todo esto? Le pondría, lo voy a hacer con el color arena. Vamos a poner la etiqueta para atrás. Collar de bolitas en verde agua, que es muy finito, que sale a 12. De los de bolitas de cristal. Luego, este pañuelo que es muy mono, que han llegado muy poquitos, pero sale a 8. Y es muy finito, lleva color arena, algo de rosa, algo de verde agua y el fondo es tostadito. Hoy voy un poquillo tarde y hay menos luz, pero bueno, yo creo que aún lo veis. Es la ventaja del verano. Mirad qué mono. Me encanta este tiempo porque a estas horas todavía es de día. Además hay una luz súper bonita. Bolsito con tapa, las que queríais el bolsito de tapa, ya han llegado. Ha llegado, están los colores también en la web, me parece que está negro, color rojo... Bueno, rojo fresa, frambuesa. Este verde agua y me dejo uno y no sé cuál es. Bueno, también lo veréis en la web. Lo chulo de este bolso, que tiene varios departamentos, ¿vale? Aquí, en medio y otro con cremallera. Y además, la tapa, que es más seguro para ir en el metro, sobre todo el que lleva tapa y cremallera. Aunque hay que vigilar porque a veces hay gente muy habilidosa. Tiene el bolsito así contra el que va hacia el cuerpo, que es el más seguro. Y de precio, aquí, que no me lo sé, este creo que sí que va a estar, 19,90. Los bolsitos sí que los hemos marcado. Vale, nos quedaría el conjuntito, que lo podemos poner perfectamente con el pantaloncillo este de color arena, que también nos quedaría muy mono, o con el pantalón en blanco, así, ¿vale? Para tener un poquito de contraste de color, con el collarcito, el bolso y el pañuelo. Y ahora os enseño el top. Para que lo veáis sin que esté debajo del esto, ¿veis? Tiene la puntillita
cuellito así redondo, hace un poco de base que va muy bien para tallas grandes y 100% algodón. Otra prenda de las de red, pero esta vez es abierta, ¿vale? El ponchito que también sale a 16,90. Os enseño los colores, pero en la web también lo he puesto. Está el azul, está el marino, estaría el negro, estaría el arena, verde caqui, coral y verde más alegre, más fuerte, verde menta. Me preguntaréis alguna, que sé que alguna estabais esperando y por aquí se ve. Esta es la camisa blanca de pico, la de manguita larga, que ha vuelto a llegar a algún tallaje. Y esta sale a 32. No están todas, pero de talla grande creo que sí que hay. Y de las más vendibles están, ¿vale? Sería esa así. Y es de las que no se arruga. Es lavada y puesta. Entonces, ahora vamos a hacer una combinación con el ponchito también y pantalón y top. Os enseño este nuevo top, que es de Laia Lafort, que son los que hacen evasé y cuello pico. Este también hay colores y sale a 22,90. Lo vamos a poner aquí. Entonces, tenemos pantalón de viscosa para las tallas grandes, los de viscosa 100% de la Nicté, que llevan bolsillito y para muy bien puestos. Lleva su canesú, lleva la goma y el género, sobre todo el género, es que es muy agradable. Este de precio sale a 45 y está hasta la, 50, hasta la casi 54, que es la 3XL. Vamos poniéndolo así, ¿vale? Negro con eso. Y entonces encima le podemos poner el ponchito, podemos poner el coral. Mira, le voy a poner el verde. Que haremos un conjunto así con verdes que quedará mono. El top, las que tengáis talla más grande, pues iría mejor el que he enseñado antes, ¿vale? Sería así y así. Vamos a hacer una combinación con verde, blanco y negro. Y le pondría el collarcito, por ejemplo, en verde, que sería el de bolitas de 12 euros, pero este es a base de verdes, que quedaría muy mono. Y ha llegado un bolsito nuevo, que es muy, así como muy llevable, que sería este, de los de ir a caminar, que digo yo, o de ir de viaje. Es muy pequeñito, de aquí se desmonta para luego meterlo de un bolso al otro y lo podéis llevar también de la mano, ¿vale? Es como un monederito, pero que lo podéis colgar. De departamentos dentro lleva así, y aquí otro con cremallera, que os cabe, pues eso, el móvil, un monederito, está bien, las tarjetas. Y de precio sale 12,90. Y detrás mío lo tengo en arena también. Nos quedaría el conjuntito así, modo cómodo para ir de paseo. Bolsito negro, pantalón estampado con el ponchito en verde. Y ahora voy a enseñaros el mismo estampado versión vestido, que también es precioso. Cuello redondo, también de Nicté, sale 57,90 y lo bueno es lo fresco que es. Lo podéis llevar a modo suelto, podemos ponerle un cinturón elástico, que ahora en otros vídeos más para adelante os enseñaré cinturones elásticos y demás. Hoy lo vamos a dejar así, modo suelto, y le vamos a poner, por ejemplo, el... Mira, le voy a poner, me hacía gracia con el ponchito. Así veis el ponchito con vestido, lo chulo que queda. Lo podéis llevar con el abierto, que ya se sabe cómo queda, o le podéis poner el ponchito así cerrado, y entonces hace efecto como si llevarais una falda y una camiseta, y también queda muy chulo. Como es de sin mangas, pues no creo que os dé calor. Y complementos que le pondría para que nos acabe de quedar así un conjuntito bien guay, sería otro collarcito de los de bolitas, esta vez en gris muy oscurito que parece negro, de los de 12 euros, de bolitas de cristal. Le pondría, que me preguntabais muchas, si teníamos pañuelo negro. Sí, ha llegado el de 4,50, que va muy bien, sobre todo si vais a algún sitio, en el metro, hace frío, lo que sea, para ponerlo por los hombros, para llevarlo en el bolso, y sale muy bien de precio. Y en verano, si vais a una terracita o así, mirad qué chulo os quedaría. Y no salen caros, ya hay de muchos colores, ¿vale? Quedaría el conjuntito así. Y ahora ya os voy a enseñar la parca esta que os digo que está de oferta, que es de esta temporada. Solo nos queda una. Y ahora ya, pues si alguna vez que le vaya a hacer servicio, sería esta, que es muy mona, la del dibujito pequeño, la capucha se quita. Salía 65 y tiene un 20, está 52. Pero solo nos queda la talla 42. Ahora ya no hay más, ¿vale? Sus bolsillitos,
entrada y tal, y ya, bueno, pues eso, al ser la última, pues está más económica. Tema de ropa, ya estamos, lo que os digo, luego si algo os interesa, pues me pasáis las medidas y ya miramos qué talla os quedaría bien. Y ahora, para la que le apetezca un poquillo del chachareo, voy a cogerme mi libretita. También quiero saludar a Monse y a Tere, que son clientas, que tengo muchas clientas, siempre saludo a las que estáis fuera, pero todas las que estáis por aquí por Horta, pues que también muchas gracias, porque venís cada año y vamos, que nos vemos siempre. Cosillas sobre lo de las mudanzas, que Rosa me decía que es un rollo y que está muy agobiada. Bueno, yo creo que también va muy bien cuando tenemos que hacer una mudanza, porque te das cuenta de la cantidad de trastos que tenemos, que están acumulados ahí, no los usamos para nada y no nos sirven de nada. Entonces creo que Rosa está muy bien porque harás limpieza de todo eso, que es como que acumula polvo, acumula ahí como energía ahí que no se mueve ni para adelante ni para atrás, y creo que va muy bien hacer limpieza de todo eso, porque es como a donde vayas irás hacia una cosa mejor, ¿sabes? Cuando vamos hacia algo nuevo, cuesta a veces deshacerte de lo anterior, pero yo creo que te sientes mucho más ligero y va estupendo. No sé si a vosotras os ha pasado cuando haces, por ejemplo, limpieza de armario, tienes mucho acumulado, pero cuando te quitas de encima, que se sabe fatal, pero lo sacas de en medio y te quedas solo con lo que verdaderamente te pones y te conjunta, no sé, te sientes mucho más ligero. Pues eso aplicado a todas las cosas de la casa es genial. Yo lo oí hace tiempo de que yo soy de acumular, ¿eh? Intento ya no ser tanto de acumular, pero reconozco que soy de acumular. Eso también a veces nos viene porque, por ejemplo, en mi caso, mis padres, que han vivido una guerra, una posguerra, pues ese, ¿por qué acumulamos? Pues porque se tiene miedo a quedarte en algún momento sin. Entonces vas guardando por si acaso, por si acaso, por si acaso. Lo que pasa es que ahora, por suerte, yo creo que ya no lo necesitamos. Creo que tenemos que comprar con más conciencia, comprar justo lo que se necesita, y cuando ya no lo vas a utilizar, o donarlo, o venderlo en Wallapop, lo que sea, pero no tenerlo ahí arrastrando tiempo y tiempo. Yo creo que vale la pena. No sé si me dejo algo en lo de ordenar una cosa al día. Ah, sí, y que si a veces hay gente que no ha oído hablar según de qué cosas, y por si no habéis oído hablar, a mí me gusta mucho la Marie Kondo, el tema de orden, que mi hermana tiene el librito y está muy guay, que me lo miré. Y luego, si no habéis oído hablar del Feng Shui, está muy chulo también. Son dos palabras, es de origen chino, que Feng significa agua, eso lo he visto hoy. Y o sea, Feng significa, creo que es agua, y Shui, viento. Y en sí quiere decir camino del viento. ¿Qué quiere decir el Feng Shui? Pues tener una casa en armonía, donde todo esté organizado, cada cosa en su lugar, los colores, habla mucho de los colores, de las texturas de las cosas. Si no habéis oído hablar de esto, os recomiendo que vayáis a la biblioteca, cojáis un librito y os lo miréis, porque yo creo que os va a gustar, es interesante. Y bueno, la casa es la prolongación de uno mismo, y contra más ordenadito, a gusto y tal se esté, pues mucho mejor. Pues nada, un besito a todas y gracias por estar ahí, y hasta... Creo que el sábado haré otro vídeo. Nos volveremos a ver porque ahora han llegado muchas cosas, ¿vale? Besito grande y muchas gracias por estar al otro lado. ¡Chao!